amiga bella, bienvenidos a un nuevo video. Las saludo nuevamente en un nuevo día con una nueva comida. Les quiero compartir que vamos a estar comiendo el día de hoy. Bueno, miren, aquí yo ya me adelanté, ya están mis lentejas, ya les puse aquí su cebolla, su ajo, y saben que me faltó ponerle una ramita de cilantro, ¿verdad? Como para que agarre ese saborcito rico. Pero miren, ya reventó, así que yo ya le apagué. Y por este lado tengo otra olla con frijoles cociéndose, pero esos todavía le faltan. Y ahí los voy a dejar. Y por este otro lado ya puse a escurrir aquí unas verduritas enlatadas que me estuvieron llegando de Mercado Libre. Por cierto, no les he grabado cuando llegaron, pero ahí siguen las cosas en la caja. Por este lado voy a ponerme a picar jitomate y cebolla en cuadritos. Y también voy a estar picando el tocino, porque vean, en la cremería lo compré. Ustedes ahí pudieron ver, les grabé un poco de las compras antes de venir a casa. Nada más que yo lo quería en trocitos ya, o sea, picado, pero no había, así que me lo dieron así en tiras. Estos los voy a estar friendo, así que acompáñenme si gustan ver cómo quedan estas ricas lentejas. Familia, así quedó mi sopita de lentejas, vean, con verdurita y toda la cosa. Y aquí me voy a estar sirviendo y vamos a estarlo acompañando con unas milanesas y con estos frijolitos bayos. ¿Qué tal? ¿Ustedes cómo preparan sus lentejas, amigas? Espero se vea presentable y les guste. Hola, ya estamos en un nuevo día con toda la actitud. Miren, ahorita abrí aquí la despensa, estas cajas que me llegó, nueva mercancía, nueva despensa de Mercado Libre. Como bien saben, ya tengo un video aquí mostrándoles despensa anterior que pedí a crédito de Mercado Libre, y como a mí me ha funcionado, pues volví a pedir. Yo quería abrir la caja junto con ustedes para mostrarles cómo venía empaquetado, pero como ahorita me levanté con toda la actitud a hacer unos chilaquiles, estoy necesitando Knorr Suiza en polvo, y como ya no tenía, pues me vi la necesidad de abrir la caja sin que ustedes vieran, ¿verdad? Y voy a aprovechar rapidito a mostrarles lo que pedí en esta ocasión. En primer lugar, el Knorr Suiza, que les digo que voy a estar ahorita ocupando, es 1 kilo, miren. Y bueno, pedí más que nada cosas de comedera, alimentos, como este frasco de café descafeinado. Pedí uno grandote de 350 gramos. De ahí les quiero mostrar estas latas, son de verdura y de elote, miren. Aquí están. Nuevamente pedí harina para hot cakes de la misma presentación, mermeladita. La vez pasada pedí lechera, ahora le cambié por mermelada. Todo lo que viene siendo frascos, como el café y la mermelada, me los trajeron así, envueltos en esta mallita, todo lo que es vidrio. Y por este lado tenemos productos de limpieza. Ustedes saben que mi producto estrella es el Mr. Músculo. Pedí 2 bolsas. Lo que viene siendo de limpieza me venía en otra caja, pero ya lo revolví, familia. También este me vino en otra caja. Por este lado tenemos Off, el repelente para los mosquitos. Hay mucho zancudo ahorita y anda el dengue. Hay que prevenir contagiarnos de esa enfermedad. Acá también pedí unas 10 latas de atún. Diferente presentación que la vez pasada. 10 latas. No les estoy dando precio porque pues no es un tag como tal, ¿verdad? Este video. También pedí un pack de Colgate, 4 pastas de 150 mililitros cada una. Muy bien, super precio. Y por último, 2 cajas de leche. Esta vez estuve pidiendo 2 cajas de leche Altura, de presentación de 1.5 litros. 6 envases de 1.5 litros. Vean, acá me llegó la otra sola. Y como siempre, Mercado Libre se preocupa porque sus productos lleguen bien. Estuvieron poniendo papel estraza. Y pues nada, esto sería todo de las compritas de Mercado Libre en esta ocasión. Y como les comento, ahorita como estoy haciendo unos chilaquiles para almorzar, voy a abrir. Miren, aquí yo ya llevo avanzado, ya doré las tortillas. Ya ahorita vamos a colar lo que molí en la licuadora.
Ay, no chillo porque apagué la lumbre, ya me acordé. Vamos a prenderla. Ey. Es que apagué un poquito la lumbre, la paré para irles a grabar allá a la despensa. Y se me olvidó prenderla ahorita. Oigan, también las voy a estar llevando a la casa de mi mami más tarde porque, ¿qué creen? Ya llegó de vacaciones. Ella andaba de vacaciones allá en Celaya, Guanajuato. Así como mi otra hermana Brenda también se fue para Acapulco. En el video pasado, o no sé, uno de los videos pasados les mostré que estaba cuidando a mi sobrino y también tenía como tarea cuidar los perritos, los cachorros de mi hermana, ¿verdad? Y mi cuñado. Entonces, anoche vinieron por ellos, llegaron y el día de hoy llegó mi mamá. Entonces, la quiero recibir con un mole, a ella le encanta el mole. Familia, tengo varias cosas que hacer. Ya terminamos de almorzar estos chilaquiles. Por acá tengo los frijoles. Hay que estar lavando trastes y lavar la estufa antes de irme con mi mamá. Ahora sí, listas para lavar el pollito y empezar a hacer el mole. Miren, ya medio limpié la estufa, lavé trastes, guardé lo que sobra de la comida del almuerzo y vamos a limpiar.
Oigan, ya mero está el arrocito. Acá por este lado ya está el pollo cocido. Ahorita lo que voy a estar haciendo es vaciar el arroz en este topper, porque así me lo voy a llevar en la casa de mi mamá. Ya es tarde, familia. El arroz ya le apagué. Y bueno, voy a hacer el mole. Así, a ver. Voy a estar haciendo el mole ya con mi mamá, porque resulta que yo ya no tengo sartenes, como ven. Yo tengo poquitos sartenes. Oigan, ya es tarde, ¿eh? No, yo aquí. Este va a ser para tapar. Así que vamos a ir cargando a la casa de mi mamá la comida. No me gusta así hacerle recién hecho porque se baten. Ya mi mamá tiene hambre, ya me comuniqué con ella. Dice que me está esperando para comer. Lo bueno que aquí en la casa ya tengo adelantado algo de qué hacer, o sea, ya. Ya lavé lo que es la... Pues aquí ya limpié la estufa, ya lavé los trastes. Y listo, vámonos, nos van a estar acompañando a hacer el molito allá con mi mami. No sé si puede grabar, la verdad, porque... Pues luego me agarro platicando con ella y no grabo. Así que ahí van a estar viendo más adelante qué les grabo, ¿sale? Familia, hasta que les doy la cara, ¿verdad? Bueno, aquí andamos todas fodongas, seguimos en la casita de mi mami. Lo que les quiero mostrar ahorita son unas compras que ella hizo allá en Guanajuato. Y miren, también nos compró obleas con cajeta. Miren, también nos trajo cajeta en esta presentación. No es cajeta quemada, pero está muy sabrosa. Miren, aquí se las voy a mostrar. Aquí está. No es cajeta quemada, pero es hecha con leche de vaca y cabra también. Aquí ya me llené los dedos. Lo sabrosa. Las obleas venían aquí en este paquetito, miren, 20 piezas y ya no las estamos terminando aquí nosotros, entre mis hermanos, el Habibi y los niños. Así están, miren. Cajeta elaborada en Guanajuato, bellas. ¿Cómo ven? Primera vez que pruebo cajeta desde allá de otro estado, ¿verdad? Ah, y miren, también ahorita les voy a voltear la cámara porque quiero mostrarles un detallito que mi mamá le compró a mi hermana, una de ellas. Pues ya se acerca su cumple. Yo sé que este video ustedes los van a estar viendo mucho después que haya pasado ese convivio. Y como les digo, familia, aquí seguimos bien llenitos porque todavía no se me baja ese molazo que me aventé por el recibimiento de mi mamá. Déjenme les volteo la cámara para mostrarles la bolsa. Es un kit muy bonito para mi hermana. Es su regalo de cumpleaños. Miren, bellas, este es el kit que mi mamá estuvo comprando allá, que consta de varias bolsitas a su vez, como cosmetiqueras y monedero. Aquí está, miren. En sí son 4 piezas. Esta bolsa de gran tamaño. A mi hermana sí le encanta a ella usar bolsas de gran tamaño para la oficina. Me gustó mucho. Tiene su bolsita por la parte de atrás. Y enseguida está esta, del siguiente tamaño. Una bolsa de mano. Ah, se me olvidó comentarles que esta grande... Aparte de su asa que tiene aquí, trae aquí adentro otras para colocárselas aquí, miren. Para que también la pueda usar colgada en el hombro. Más larga, ¿verdad? Y bueno, ya nada más falta envolvérsela, ¿verdad? Ah, también les quiero mostrar otra bolsa que mi mamá estuvo comprando. Miren, esta bolsita ella se estuvo comprando allá en el centro de Guanajuato, miren. Ah, dice mi mamá que el León estuvo comprando esta bolsita, miren, en color azul, es un azul muy bonito. Pensaba que estas bolsitas, estos cierres de aquí adelante nada más eran como de adorno, pero no, miren, aquí ya le abrí una y sí tiene su compartimiento, es para echar moneditas, ¿eh? O cositas. También tiene su asa larga aquí. Ah, y también se estuvo comprando unos zapatitos que le combinaran a la bolsa del mismo tono, nada más que pues ella los tiene ahorita usando, ¿verdad? Pero sí, se trajo varias cositas. Y también mi tía le compró, le dio unos detallitos ahí también, unos zapatos. Entonces, muy agradecida con la familia, de hecho, por habérmela recibido bien allá en su hogar. Y por acá tenemos unos hielitos, voy a estar agarrando uno. Le voy a robar aquí a mi mamá unos hielitos. Ay, no se ven bien, porque está oscura, ¿eh? También hizo sus mangonadas, vean. Creo que por ahí en un video les compartí la mangonada. Vamos a estar comiendo un hielito de chocomil, chocolate. Aunque sigo llena.
pero no importa. Sabroso el hielito. Ya mi mamá nos va haciendo la cuenta de cada hielito, 10 pesos. Chocolate. Hielitos de chocomil. Oigan, les voy a contar tantito porque es que le hice a mi mamá su molito. Fue un mole dulce, la verdad. Utilicé un frasco de mole Doña María y le puse azúcar. Tal vez ustedes digan, ahora le pones azúcar, sí, bellas. O sea, de hecho no he grabado cómo lo preparo, nada más les grabé el arrocito y así ya. Y ya les grabé nada más el mole ya preparado, ya servido, ¿verdad? Pero ese mole fue dulce, le puse azúcar, como les digo, porque a mi mamá le encanta así. Tenemos otro tipo de mole que se hace aquí en la casa, que es con todas las especias. Pero yo la recibí con ese mole porque la historia va así. Dice que ella le recuerda mucho a su infancia, cuando mi abuelita, que en paz descanse, le preparaba sus tortas de mole para ir a la primaria, ¿cierto, mamá? Y dice que pues le hace recordar a su infancia, a mi abuela. Que siempre en las mañanas, mi madre es originaria de aquí, de Guadalajara, Jalisco, y dice que siempre en las mañanas, con su bolillo calientito, lleno de mole, ¿verdad?, se lo llevaba pues al recreo. Y dice que ella pues así se quedó con ese modo de preparación, mole dulce. Y así le encanta el mole. Así que yo sabía con qué, ahora sí que le iba a poner feliz, ¿sabes? Contenta. ¿Sí o no, mamá? ¿Le gustó su mole? ¿Le gustó su mole? Una vez dice que sí. Sí le gustó el molito y fue un arroz rojo. Yo le di a escoger si quería arroz rojo o se le antojaba el arroz guisado con mantequilla. Pero ya se lo hice rojo y aquí estuvimos conviviendo un ratito con los hermanos. Ella estuvo 3 días fuera, se fue a visitar a una de mis tías. Por cierto, saludos a la familia por allá, ¿verdad? A ver cuándo nos reunimos, si me están viendo. Y agradecerles por haber recibido a mi mamá con los brazos abiertos en su casa. Igualmente para ustedes acá serán bien recibidos. Saben que yo los quiero mucho. Y pronto nos vamos a reunir, ¿verdad? Y bueno, para no hacérselas más largas, le encantó el molito a mi mamá. Es por eso, bellas, que yo me decidí a recibirla así. Familia bella, me despido de ustedes. Muchas gracias por haber llegado al final de este video. Nos vemos en un siguiente. Muchas bendiciones a todos y abrazos. Cuídense mucho. Chao.